Hay virales, hoy es viernes más que nunca. Hoy es viernes más que nunca para ir despidiéndonos con una sonrisa. No sé si es tanto la sonrisa. Vos no sé si tatuarían algo. Fanáticos, por ejemplo, algo. Muy fanático. ¿Tienen tatuajes ustedes dos? No. No, ninguno, yo tampoco. Ninguno de los tres está como muy capacitado para hablar. Pero ¿se trata de tatuajes la historia? Se trata de tatuajes, sí. Y algunos tildan que este tatuaje puede ser de mufa. ¿Quieren verlo? Sí. Mirá. Si ¿qué es el tatuaje? Dicen que yo soy mufa, es porque ustedes no tienen confianza en lo que es Messi y lo que es Argentina. ¿Qué dice? Se tatuó a Messi. Y mi vida, mira, particularmente se basa en hacer locuras directamente. O sea, me pinta hacer algo, voy y lo. Ah, Messi con la copa. La copa del mundial, levantando la copa del mundial. Fue prácticamente como un sueño ver el Messi con la copa. Y Messi, este es el último mundial. No hay chance de que nosotros no perdamos el mundial. ¿Qué falta ganar el mundial? Que nosotros no perdamos. El Messi ¿no? es el ni mejor. Lo dice bien. En sí, para mí, fue el mejor jugador de la historia, aparte del Diego. El Diego tuvo su ciclo, pero este es el ciclo de Messi. Este chico es brasileño, Gisela. No, bueno. Bueno, obviamente, en las redes sociales lo tildaron así de mufa, porque, bueno, se ve a Messi allí con la copa del Mundial de Qatar. Vamos a tomar la confianza. No lo vamos a tomar como mufa, como un anhelo, un deseo que todos tenemos. Será deportado inmediatamente. Sí, sí, sí. Uy, lo dice Gerardi. Lo dice Gerardi, que es lo más bueno que hay. El trámite de deportación. Lo más bueno en el mundo. Imagínate que nos va mal, ¿qué hace con el tatuaje? Le tapa la cara de Messi por la de Neymar, no sé. No, dos cosas, te quedaste con la ilusión. Sí. Y bueno, y ahí y está. Te quedaste con el tatuaje. O este chico, en el caso de que se cumpla el deseo y el anhelo de todos los argentinos, bueno, puede llegar a tomar una impronta. Ahora, distinta. Si gana el Mundial y pues este te digo, chico, ¿sabes qué? Olvídate, si gana el Mundial, este chico ya tiene que estar al lado de la Copa y Messi.